Aló, 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 aló. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Cerbero? Bienvenido, Víctor. Mars, ¿cómo están? El día de hoy voy a estar aquí. A ver, voy a activar la capturadora. ¡Oh, la verga! Me siento inspirado, ¿saben? Pero voy a tratar de dar lo mejor que pueda hoy. Definitivamente voy a jugar lo mejor que pueda. Voy a jugar súper degenerado. Así que. Nada. Hoy voy a estar jugando mi último Coinbox. Posiblemente, muy probablemente, la verdad, mi último Coinbox. Ya después les explicaré por qué. Pero, pues. Ni modo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Gilex, bienvenido al stream. Gracias por estar aquí en el chat. Lo aprecio muchísimo. Pero sí. ¿Cómo están? Voy a poner el link del bracket, de hecho. Vamos a ver. Lo vamos a fijar y ya. Ya ahí está. Bueno. Ronda 1 contra un Fox. Ok. Normal. 2B. 1PP. Creo que no escucha la capturadora, sí. Creo que escucha mucho. ¿Le subo o le bajo? Step into the ring. A ver. Se escucha muy alto el juego. Lo voy a bajar un poquito. Creo que ahí está bien. Sí. Ok. Le voy a quitar esa mierda. Lo siento bien. Va, me parece. Oh, fuck. Bueno, a tryhardear bien duro. Just lock the fucking. En el Community Day de Costa Rica. Es Connector Day. Pero sí, la verdad que también estoy emocionado por eso. También he estado practicando en duro por eso. Sí, he hecho mis notitas ahí. Para como Salsa y Gato y Radiant y todos los más que están allá. ¿Qué verga y Final Smash Meter? Creo que el perro no se ha dado cuenta. Pero, ¿por qué verga? Hola Huntel, ¿cómo estás, moja? Bienvenido al stream. Hola Ander, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Cómo están, amigos? Hola, ¿cómo estás, Nepeta?
muchísimas gracias por el follow, a Moja. Es... Nepeta me pegó. Te le gané el money match facilito. Hollow y final. No, estoy trabajando a Battlefield y Sashuk. El papá de punta un vino, mucha. Increíble el papá de Fontana. XD. Hay más delay de lo que esperaba, la verdad. Así que tengo que asombrarme.
Qué buena mierda. Ese 10 pesitos XD, ¿para cuando el papá de Godzurk? No hay Discord, nosotros debate. De hecho, sí, yo tengo mi server de Discord, amigo. Puedes poner comando Discord y ahí te manda a mi server por si querés. Es como literalmente el otro server, digamos, que hay de Guate, que es el mío. Entonces, pues, ¿no? Para que te unas. Y gracias por estar en el stream, ¿cómo estás? Bueno, ya es que sales, bien, Nico Padres, Juan Diego, el resto de impostores, hola. Mándame para usted, aló, al fantasma. El dato es de Fox hace 2 frames, sí. Te mancho, pues, even o más 1 o más 2. Sinceramente, siento que es even. O sea, puede llegar a ser even. Pero la mayoría de Fox son muy malos en el matchup. Y como solo explotan de vez en cuando. Por eso es que la gente dice que es muy malo para Fox. Pero realmente no, no es tan malo. Sí, sí le va bien a Steven este matchup. Digo, a Fox, perdón. O sea, sí le va bien contra Fox. Puta, Steve contra Fox. Digo, Fox contra Steve. Vamos a crear sala. Por cierto, voy contra Sonics para salir de Pulse. Step into the ring. Bueno, contra Sonic sí sale, confía. Vale, gracias. Es buen set, Sonic. Va a salir. La verdad que no sé. ¿Cuáles son los matchups que más te han costado? Los que más me han costado, los que más me cuestan. O sea, para Steve o para mí. Porque son un poco diferentes. No tanto, pero pues sí son un poquito diferentes. Pero o sea, siento que, por ejemplo, para Steve, los matchups que más cuestan. Ahorita actualizo el link, o sea, está pineado, se supone, Vander, pero si no lo has visto, pues igual lo voy a actualizar. Para Steve es Zeus of Samus, Cloud y Sonic. Y para mí me cuesta mucho, últimamente me ha costado mucho Greninja por Moe. Es muy bueno Moe, me ha mejorado un vergo. Sí, me sorprende lo mucho que ha mejorado. Sé que todavía le puedo ganar, pero sí, es muy difícil ahora ganarle. Hola bebé, hola Eman. Va random. Wow. No sé qué personaje me va a tocar entonces.
Se le he caído, mano. Estoy concentrado, la verdad, más que caído. Pero, pues, o sea, sí estoy como nostálgico porque este es mi último Crime Box que voy a jugar. Entonces, solo estoy como tratando de concentrarme lo más que pueda. Pokémon Trainer, ok. La última de Coin Box. No, va a ser mi último Coin Box. No, no es el último Coin Box. Van a haber más Coin Boxes de aquí el resto del año. Pero mi último Coin Box sí va a ser. Neta, pero capaz no. La verdad que está buena opción. ¿Qué momento le quitaste la primera vida? No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Suerte, pa. Gracias, Eman. Thank you.
Bueno, va. Ya ahorita le toca el primer match difícil. Lo tengo contra Vidal, el Yoshi de México. Así que bueno, GG es este, ¿verdad? No sé por qué me sacó random, pero it's okay, cada quien. PJ. Ay, qué tan normal es que te frustre algo que te guste. Bastante normal, la verdad. Porque realmente es bueno que te frustre algo que te guste, porque eso significa que te importa. Y eso significa que cuando vos querés lograr algo y querés que algo te vaya bien, realmente le pones empeño. Y obviamente cuando hay ciertas dificultades o ciertas cosas que pasan, porque obviamente siempre van a haber cosas, momentos malos, siempre van a haber en todo. Entonces, depende, cada quien lo maneja diferente. Hay gente que realmente no le importa tanto, entonces realmente no se frustran por eso. Y por lo mismo, es diferente cómo lo tomas. Pero es normal frustrarse porque te guste algo. O sea, con algo que te guste. ¿Frustraste por Smash? ¿Ya viste? Mira, por ejemplo, Mars. Mars no le importa Smash. Entonces, para él es una pendejada que te frustras por Smash. Pero, por ejemplo, para mí, como yo que soy una persona que le encanta Smash y le importa un vergo Smash, para mí sí es como normal y es como ok, entendible por qué te estás frustrando por Smash. Depende de la perspectiva que tengas, pero es normal que pase, incluso con o sin Smash, ¿verdad? Heaven of Full. Ah, verga. Está difícil, pero la verdad que no he jugado a ninguno de los dos personas, solo me encantan las rolas. Así que yo preferiría tal vez Full Moon Full Life. Okay. Solo frases GOAT. Ah, bueno, es que sí he intentado no frustrarme, manejarlo de la mejor manera posible. No, mira, está bien frustrarse, pero entendé que, pues, obviamente te frustra porque te importa un vergo. Entonces, entendé de que realmente no siempre te vas a sentir bien porque obviamente no has llegado a tu límite, o sea, no has llegado a tu meta, a tu objetivo que tengas. Y es normal, completamente normal. Bueno.
Battlefield y Smashville. Qué bien jugás, gracias, gracias, Grix. Small Battlefield. ¿De dónde eres tú, Gilek? O Gilex, no sé cómo prefieres que te diga. Mierda, la cabeza, eso es de la cara, cara, cara. Bueno, esa que me manda. No va a salir en el backer. Pero recién debe jugar con grandes. Bueno. Ah, tengo que cambiar más. Estuve rusheando mucho. Ah, ok, sí.
Buena mierda. Zombie. Buena mierda. Vamos contra Sonics. Bien, vamos contra Sonics. Hay que jugar como generado. Literal. Porque es el último. Hola. Lo voy a decir al final de la run, amigo Mancía. Pero bienvenido al stream y espero que disfrutes de esta run, la verdad. Sí, voy a traer de las fuck, la verdad. Todavía no tengo contra Sonics, pero ya eventualmente. Voy a jugar en Training Mode para mientras en con delay. Ya vieron los audífonos, ajá. Sí, Sete, la verdad, lo lamento mucho. La verdad que sí, no fue culpa mía, la verdad, pero no aguantaron, te lo juro. Eran de plástico y todo. Vieras qué feo, la verdad, sinceramente sí. Lo siento muchísimo, amigo, sí. Lo aprecio demasiado el detalle que hiciste, pero sí... No duraron porque sí, la calidad estaba muy fea. De verdad, estaba muy, muy fea. Y pues valieron madre, o sea, se rompieron, literal. No aguantaron. Y pues estos han aguantado un verbo, ¿sabes? Pero pues sí, ni modo. Pero igual, lo aprecio muchísimo, amigo, de verdad, ¿no sabes? La cantidad de veces que me pasé. Y la verdad que la calidad de audio sí era muy buena. La calidad de audio era increíble. Pero sí, estaba complicado. Sí no tenían buena calidad. No, en 8 no estábamos jugando, 8 es demasiado. ¿En 6 tal vez? Sí, en 6 era que jugaba con Sonics. Solo usas el mod de modo entrenamiento, sí. Perdí el juego en la play, ya llevo 23. Diablo, qué loco. Y de rotación voy. Bueno. Yo había jugado contra Sonic 2 y ya he jugado contra Sonic antes. ¿Cómo estás? JJ, bienvenido a stream. O Jarny. ¿De cómo te digo? Te digo o es Jarny con J. ¿O es Jarny? ¿Cómo te digo? Thank you.
Jarvis, JJ, Jonathan. Tenemos a Jarvis, está el Jarvis, va, Jarvis será. Ah, ese modo está bastante bien. No porque Nintendo no carga cosas sin sus ojos, sí, literal. Ok. Voy a ver el set de Akola contra Sonics. Ahorita se los pongo en pantalla. ¿Qué onda, Peto? ¿Ya vas a jugar? No, todavía no me toca. Aquí está, mira, solo para que vean el bracket. Para que vean el bracket, aquí estoy yo. Aquí está Sonic. Sonic todavía tiene que jugar este set. Entonces en eso solo voy a ver un pequeño juego de él. Bueno, es que Nintendo nunca quiere que sus juegos sean competitivos. Pese a que tienen las bases para que lo sean. En fin, amo odio a Nintendo, sí, la verdad que sí. Te imaginas la cantidad de torneos grandes que habrían de Smash si Nintendo apoyara la escena. Fíjate, tendríamos como un mundial o algo así.
Verga, okay. Sonic es muy bueno, en serio. No se muere. Qué va a recobrar. A cola es muy bueno también, ¿eh? Quedan 3 minutos. Ah, sí ves. Sí ves. Este juego ya lo perdió. Ese canino que veo ahí es la Sakura. Sakura. Verga. Si a Cola quita las toques primero, ganó. Bueno, high recovery. Ok, no la andió. Y tradearon. Wow. No había visto este set. Este set no lo vi en la stream. Creo que ya perdió. 40 segundos es demasiado poco. Y Steve no tiene la movilidad para interactuar con Sonic. Sí, ahí ya perdió. Sí, Sonic ahí se lo va a timeoutear ya. Es de que la cague. Y que la tiene que caer feo. Ajá, y ahí estaba el Punish. Ahí estaba el Punish. Ahí era. Aquí. Aquí. Swordbacker. A Oper 80 daño. Estuvo así de cagarla. No. 10 segundos.
Qué pendejadas, Vindash, ni modo, sí. Igual el 2 Onix, ok. Ya entendí el game plan. O sea, me gusta cómo lo juega a cola. Va. Versus Sonics. Okay. Prender la luz. Step into the ring. Ah, Sonic se están streameando, wow. Sonic se está streameando, wow. Bueno, a ver qué tal. Le voy a banear Town City y Small. Hubiera baneado Small y Battlefield, sí. Ah, bueno, it's okay. Yes, too, okay. Gracias, 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 gracias. ¿Cómo estás, brother? Bienvenido al stream. ¿La verdad te toca contra Sonic? Sí, sí me toca contra Sonic. Va. Three, two, one, go!
sometime.
Freak Smash. Alex. Zombie. Smash! LOL, gracias. Es que iba a salir de mi cuarto y no salí. Entonces solo volví y dije, ah bueno, XD. Yeah.
No sé si tampoco. Ya no estoy muteado, ya no estoy muteado. Primero, dice el Tupac. Hey, ganó Sonics, Mancía. En decir que te quiero, yo también te quiero mucho, Tupac. Banean a Sonic. No, que banean a Kazuya mejor.
Beban. Bueno. Wow, es el Cloud. Okay, lo que no puedo game porque es Cloud. Hola chao, Smash. No sé por qué me salvo Smash. Vamos al Cloud.
Smash. ¡Qué hueva! Puta hombre, no quiero jugar fucking Elite Smash todo el día, suerte. Ah, bueno, pero ya me va a tocar. Me aburre. Elite Smash.
Jugar en esa sala y te caemos. Es que no me gusta que solo sea por un ratito, ¿sabes? El hacer salas. Vamos a ver cómo es el skill, mejor. Porque qué hueva. Dice que estoy en la rama con sueños, ok. El espejo se acabó. Si no se moría, XD. Pero se murió, todo bien. No lo lloras, ya estás como el no mame. Qué buen graf. Me base. Lo hago a rematch porque es un heavy y yo soy CS, así es como. Lo puedo clipear, ¿saben? Porque le entra todo. Ah, no me dio rematch, qué puto. Qué puto. Ay, pensé que yo era Steve, por eso me quedé cargando el otro día al inicio. Demasiado.
Se bufareó. Qué pendejada que me mató eso. Porque nadie está dando rematch, los odio. Pero ya se le pasó nada de dormir. Master Celo. Master Celo, weón. ¿Por qué verga me muero de un vergazo de cualquier pendejada? Este es no name. Este es no, este no es no name. Mentiroso. Yo sí prefiero ganar que si es. Pero ¿por qué no sabes fantasías? Ni modo. Creo que ya me toca. Let's go, ya me toca. Si me matas me dan el mono en random. Si pasa. Bueno. ¿Contra quién va? Voy contra un bro que se llama DAX o Aegis, como dirían los gringos. The Aegis. Así se llama, la verdad que es. Obviamente juega para Emitra, pero no sé quién es. Step into the ring. Wow, este bro sí es fan de Aegis.
Entonces se llama The Aegis, tiene la foto de Pyra. En Star-G también tiene la foto de Pyra. Juega Pyra. Wow. Bueno. ¿En dónde? Battlefield es mal Battlefield, no. Sí, Battlefield es mal Battlefield.
joven. Ah, ok, eso por decir. Pero me cae mal a ellos. Rápido, tenemos que hacer algo, se lo están apoyando. Qué chimada. Gracias, gracias. Dice, déjame ver. Bueno, top 64. Sí. Top 64, ya estamos dentro de ti. Bueno, a esperar otra vez. Yo sí le quería dar. ¿Dar qué, cerote? ¿Dar qué? No entiendo de qué punto estás hablando. Estaba jugando un torneo, un match de torneo. O sea, te no estaba jugando friendlies. A Prider. Pensé que. Friendlies, qué pendejo. O sea, te estaba actualizando el fucking marcador. Bueno, Prider. 5 minutos lo vamos a banear. En lo que nos toca el siguiente match. Ah, la verga. ¿Cómo estás, Cerberus? Bienvenido. Bueno, ya te había dado la bienvenida, pero. Qué hueva esperar, Sat. Bien malo, la verdad. Emocionado por el Connector Day. A ver qué tal. Dame chance, voy a escuchar un audio. Denme chance, voy a escuchar un audio.
Bien. ¿Vas a ir a Luf, Cerberus? Ojo. Pues sí, Cerberus, hay que organizar juntas. Hay que organizar juntas presenciales. Pero no sé dónde. Porque necesitamos a alguien que viva céntrico. Y también necesitamos gente que sí. Uno, que sí vaya. Y dos, gente que sí. Pueda llevar monitores y así, suerte. Así me mojo y sí. Buenos días, gente. ¿Cómo estás, Godsur? Bienvenido al stream, amigo. Para que veamos el torneo de Super Smash Bros. Ultimate donde se ha invitado cosplayer. El torneo se va a realizar en la tienda Cyber Games en Jutiapa y habrá muchos premios y muchas sorpresas. Chava, vamos a Jutiapa para un torneo. Yo hiberné toda la tarde. Puta, todo por no dormir bien, man. A pata, sí, jala, a pata. Parece, mano, está viendo que me acabo de levantar. La punta. Tengo mucha hueva. Por cierto, hey, quiero empezar a hacer streams diarios. A ver, ustedes que los que están aquí, porque, o sea, ya me di cuenta que ustedes están aquí porque sí son reales, va. Entonces lo quiero hablar con ustedes, ¿no? Se nota, yo, hombre, yo. Mira, pues. Solo somos true, sí, solo los reales. Va, pues. ¿Ustedes qué dicen? Porque ahorita. ¿A qué hora es buena hora? La verdad, sí, buena hora. O sea, pero es que, miren, pues. Siento que tipo 9 podría ser stream todos los días. ¿Qué les parece? Una hora y media, 2 horas. Una hora y media, no me quiero hacer 2 horas, la verdad. Como terminamos como 10:30. 12 a.m., mi huevo. Nadie me mira a esa hora. Está bien. A las 9, va. Ustedes como audiencia, ¿verdad? Ustedes como que me están viendo aquí. ¿Verdad? A ver, vamos a poner la otra. Ustedes que me están viendo. Ustedes que me miran y todo. ¿Qué verían de un stream mío? Porque, o sea, realmente siempre quise como streamear otros juegos, sí, pero es que realmente si streameo otros mierdas, nadie me va a ver, nadie me va a ver porque todos me miran porque juego Smash y porque Smash es en lo que soy mejor. Y pues obviamente siempre tengo views cuando juego Smash. Pero entonces, ¿qué streameo de Smash? Cualquier cosa mala, la verdad, al menos yo. O sea, sí, pero la mayoría, porque obviamente queremos como expandernos, ¿va? No queremos, no quiero quedarme con 4 viewers, ¿sabes? Eso es a lo que voy. Entonces, si streameo Smash, me va a ver más gente. O sea, mira, por ejemplo, ahorita me están viendo que okay, a mí me salen 11 personas en el stream. E incluso llegué a un pick de como 19, 20 personas cuando estaba jugando contra Sonics. Y eso es porque, pues, estoy jugando Smash. Pero si la gente no mira Smash, es como, ¿para qué lo voy a ver, sabes? Entonces, eso es lo que me refiero. Deberíamos de hacer algo que sea buen contenido y que la gente sí lo vea. Pero no sé qué, porque, o sea, realmente no sé si la gente me va a ver haciendo 50 wins en Elite Smash, pues. O sea, siento que sí, pero, o sea, solo me van a empezar. Voy a tener como un peak de viewers cuando llegue como a 30 wins, una cosa así. ¿Cómo te fue? Perdido cero. Me tristoqueó y me tristoqueó en la segunda. Es muy bueno eso, la verdad. 100 wins.
Puta. Mods, pero es que no me gusta. No me gusta streamear mods. Cien wins mínimo, mi huevo. Miren, primero sería ir de a poquitos, va. 50 wins, luego, bueno, 20 wins, luego 100, puta, luego, olvídenlo. 20 wins, luego 50, luego 100. Las wins no son malas, también lo que trae la gente son barrels, las demás. Sí, viewer barrels es lo que quiero hacer, pero no quiero streamear viewer barrels todos los días, ¿sabes? O sea, quiero streamear diario, así legit, quiero streamear diario, quiero streamear lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Bueno, sábado y domingo no sé, depende si hay torneo, pero me entienden. O sea, quiero streamear todos los días, pero no sé qué. Pues mira, ajá. Crew Battles. Ok. Sí, me parece así como. Crew Battles, Team. Team Horchata contra Team Jamaica. Set. Sí, va. Sí, pues sí jalaría, ¿no? Crew Battles sí jala, sí. Me parece. Sí, porque todos están viendo así como el team, ¿verdad? Sí. Me llega. Ok, lo voy a ir apuntando, ¿eh? Lo voy a ir apuntando. Stream ideas. Entonces, Crew Battles, Viewer Battles y Win Streaks, ¿verdad? Win Streaks. ¿Y qué más? Porque no sé si Iron Mans. ¿Mirarían Iron Mans ustedes? O sea, ¿mirarían que yo jugara Elite Smash con todos los personajes? O sea, a mí me gusta mucho hacer Iron Man. Dobles, God, amo dobles, sí, dobles, sí, super jala. 100 wins o me rapo en directo. Puta. Yo perdiendo a las 10 ni rapando, ¿no? Iron Man, sí. Ok. Va, entonces ahí estaría. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Va, ahí estaríamos ya con 5 días, ¿eh? O sea, ahí literalmente ya un día Crew Battle, el otro día Crew Battles, el otro día Win Streaks. El otro día dobles y el otro día Iron Mans. Ok. Tierly, la vez pasada llegaste un buen pick. Puta, la vez, a la gente cómo le gusta el chisme, ¿cierto? A la gente cómo le encanta el chisme, ¿cierto? Porque solo por andar diciendo pendejadas, tuve un pick como de. Me estaba viendo como 40 cerotes al mismo tiempo. Y solo por el hecho de que estaba diciendo mi opinión sobre jugadores de Guatemala, literal. Sí, son bien chismosos. Pero pues, sí, debes de aprovecharlo también. ¿Pero tier list de qué? ¿Los de igual de jugadores de Guatemala? ¿O tier list de personajes de Smash? Cosas así. Porque, pues, igualmente, hey, de una vez aviso. Ya voy a upgradear la cámara. Ya pronto voy a tener una mejor cámara. Van a ver más HD. Así que, para que estén atentos. Entonces, eso. Bueno. Podríamos hacer Crew Battle. Crew Battle de. Nats resolviendo, la Nats resolviendo. No, ya algo de personaje diría yo. Ok. También da perspectivas de qué opinas de las tier lists oficiales. Y del por qué. Y luego lo subo a YouTube. ¡Ah, la sé! Va, me parece. Sí, es que realmente podría usar mucho eso, ¿sabes? Como. Es que mi insight. Es que mira, el problema de que yo dé mi opinión, puta, porque se mira el chat doble, no me dicen ni mierda que el overlay se ve de la mierda. Ya, ahí está. A la verga, se mira todo bugueado, o sea, mierda. Hasta ahorita me fijé. Mentalidad de tiburón. No, Name, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Estamos hablando de que voy a empezar a streamear diario, pero ¿qué debería streamear, sabes? Y el Noname ahorita va a decir, no, no streamees, no streamees, no, no, no te va a ver así. Fuera pobre, lo del chat creí que era estética. No, no, qué verga, pues si no se leía ni mierda estética, ¿de qué va a ser eso? Estética de no leo ni verga, ayuda. Va, entonces, porque sí, es que en la mañana sí nadie me va a ver. O sea, fijo en la mañana na nadie me va a ver. Fuera pobre, este juego ahí es bien gay. Yo lo vi jugando CSS al No Name. En el último torneo. Embarrass me. Fuera pobre, sí, se juega de todo menos main. Ni que fuera hueco. Puta.
En la mañana no, mano, sería tipo 9, como así. Sí. Bueno. Ya las olas estadísticas no mienten. Stream a las 6 también para la gente que chambea. Yo. Va, denme ideas. Va, denme ideas de las primeras crew battles. ¿Qué podríamos hacer de las primeras crew battles? Ya ni me hable. Yo. Mancheros, pero los demás de GT. O sea, todos contra todos, decís vos. Kilchelenses, los chapanecos. Creo era la antigua generación, es nueva generación. De Smash GT, te referís. O sea, quieren hacer Crew Battles de solo de Guatemala. Pero es que quiénes serían antigua generación y nueva generación. O sea, creo que esta Crew Battles sería como mejor hacerla como en un torneo presencial, ¿sabes? Algo como online, me refiero yo. Yo te veo a las 6 a.m. Yo con mi media de un viewer a las 6 de la mañana. Nuevos versus veteranos. Lo peor es de que Lander irían veteranos. Ya lo puse en esa beta. La raya, terminé mis exámenes de med. Más contexto de lo que ha sucedido. ¿Cómo estás, Andrew? Bienvenido al stream. Todavía no voy a dar contexto hasta que termine la run. Pero me alegro de que terminaste tus exámenes, amigo. No es la gran cosa, realmente no es que me vaya a retirar de jugar Smash o algo así. Solo ya no voy a tener tiempo para jugar Coinbox. Y pues bueno. Después voy a decir por qué. Creo que ya todos tienen una idea de por qué. Pero pues igualmente no quiero spoilear nada. Hasta que sepa que ya se acabó. Que ya realmente ya no puedo jugar. Ya no puedo hacer nada para realmente dar lo mejor de mí ahorita en este torneo. Prefiero todavía no decir nada. Terris versus Samus, mano. Put. Crew de Hunter versus Crew de Morsalsa. Sete Morsalsa ni streamea. Sete. Mejor hagamos una Crew Battle de Guatemala contra Costa Rica. Eso sí estaría hype, mira. Streamear Crew Battles de países. Eso sí estaría so fucking hype. ¿Sí? Traemos a Mr. F, a Wolfen, a Romeo, a Panitas, no sé si juega online, pero Luisfer y a ¿quién del Salvador? ¿Blaze? No sé quién sería después. Grincito. Va, imagínate, esos cinco contra Marcus, yo, Chrisam. Bueno, quitemos a Marcus. Chrisam, yo, Dragon. Taco Bros. Taco Bros ni tiene online, tampoco lo va a incluir. Chrisam, yo, Taco Bros. Puta. Chrisam, yo, Dragon. Coca y el Ale. Sí. Sí. ¿Qué nariz de edad? Ojo, literalmente yo jamás he jugado un Coinbox por los SAC XD. Entendible, la verdad. Ok, ya me toca en torneo, ¿eh? Tururururu. Tururururu. Ya me toca en torneo, chavales. Step into the ring. Hunter Crew Battles con streamers, pero ¿quién contra Hachi? Su perra madre, llamen a Siski, bye. Good luck, gracias.
Voy contra un Bowser que se llama Danny O Danny, no sé cómo se pronuncia su tag. Pero ajá. Este de Guadalajara, ¿quién es el de Guadalajara? Hachi Max Sirvi, nomás, pero ya van dos.